Valentina. ¿Verdad que no se entere todo el mundo, por favor? Eres exactamente como te describe. ¿Cómo? ¿Gorda? Eso está claro, gracias por recordármelo. No, malhumorada y ética. Pero ¿qué te ha puesto que en el fondo eres buena? Sí, claro. Valentina, ¿estás lista? Vamos, todavía te tengo que presentar como una salón. Tengo que hacer muchas cosas antes de que lleguen los niños. Hola, Francisca. ¡Silencio! Ilia, ¿cómo te llamas? No te importa. Si no me importara, no te preguntaría. Me llamo Valentina. Yo, Valentina, un gusto. Ah, yo soy Álvaro y Elvira. Hola. Hola. Valentina. Un gusto. Un gusto. ¿Cómo puedes sacar tan buena nota en todos tus exámenes? Bueno, sin contar los de matemáticas, claro. Yo ni estudiando 1000 años podría sacar las notas que tienes tú. Yo no estudio tanto, solo lo suficiente. ¿Y cuánto es lo suficiente? Te voy a contar un secreto. Yo puedo ver lo que sienten las personas y lo que es más importante para ellas. Ya sea en la vida, en el mundo, en materia escolar, lo que sea. Y es difícil de explicar, pero es eso básicamente. Entonces, yo estudio lo que les parece más importante a los profesores y lo que podría salir en los exámenes. Pero obvio que no con todo sirve. ¿Me estás tomando el pelo? No, para nada. Eso es increíble. Y dice ¡BOOM! Además, dice que Pedro y Juan la molestaba mucho, casi la humillaban. Bueno, creo muy inofensiva para hacer eso. Pero aunque digamos algo, no lo van a creer, tampoco está igual, no me importa. Sí. Con respecto a todo. Mira algo de Francisca. Francisca es víctima de bullying de Pedro y Juan. Lo veían constantemente, nadie le presta ayuda. Llegó a tal nivel que se tuvo que cambiar de colegio a mitad del último curso. Vive a las afueras del pueblo y eso es todo. No se sabe nada más de ella. Qué extraño. ¿Quién será Francisca? ¿Qué? ¿Estás loca?
No, mamá, estoy segura que fue Francisca. Pero incluso ella me avisó sobre el fuego. Perdón. No quiero ver tu locura. No, sabía, perdón. Dijo que Valentina podía quedarse en mi casa para que usted estuviera más tranquila y ella también. Eso estaría bien. De acuerdo. Valentina, lo hiciste, lo lograste. Felicitaciones, salvaste a Pedro y a Juan, lo lograste. Elvira y Álvaro están muy agradecidos. Vienen en camino, recién le han avisado. ¿Cómo supieron que estaba aquí? Albertina me lo dijo todo, pero no, yo no le creí. Te busqué por todos lados, estaba preocupada. Perdón por no haber confiado en ti. No importa, mamá. Y Albertina, gracias.